soles. Voy a empezar por ahí, no sé si la doctora me quiere contestar. ¿Cómo la doctora? Estamos en vivo otra vez, Ayunar, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo andan? Saludos a toda la audiencia. Salud de la mujer, integral de la mujer, pero le pregunto, ¿habrá alguna vez algo para los varones? Porque se están dejando por un costado. Espero que sí, espero que se pueda hacer. Tengo un llamado a los urólogos para que puedan hacer alguna campaña de prevención de lo que es la próstata, que hoy inclusive con un análisis de sangre ya prácticamente es suficiente. Así que, bueno, los invitamos a los que quieran hacer una campaña. Mientras tanto, nosotros estamos con la prevención de cáncer de mama en el mes de octubre, en este mes, el mes rosa, que siempre es importante crear conciencia, que hoy un cáncer de mama detectado a tiempo se cura, y eso es lo más importante. Doctora, esta intervención va a ser hoy, mañana y pasado. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, nosotros vamos a estar con la unidad ginecológica móvil realizando mamografía a las mujeres mayores de 40 años que vengan por orden de llegada, lo cual estamos habiendo generalmente 30 o 35 turnos por día, y también la realización de Papa Nicolau para la prevención de cáncer de cuello uterino. Vamos a estar, digamos, como campaña de prevención estos tres días, miércoles, jueves y viernes, acá en el Parque de las Juventudes, porque ya venimos trabajando en los distintos barrios de la capital realizando los abordajes. ¿Qué detecta en estos casos, doctora? ¿Cuáles son los más frecuentes y cómo se hace el procedimiento a continuación, digamos, el seguimiento, ¿no? Bien. Lo que nosotros hacemos es un diagnóstico precoz de la patología mamaria. Esto se realiza a través de la mamografía, sigue siendo el método de elección para detectar lesiones que son no palpables o no clínicamente visibles. Una vez que se hace un diagnóstico de alguna mamografía que tenga, digamos, una imagen de sospecha, ponemos en marcha nuestra navegación. La navegación está a cargo de Diolindia Quintero, que es el que se pone en contacto la paciente con el Hospital de la Madre y el Niño, donde se encuentra el Departamento de Patología Mamaria, y trabajan en conjunto, digamos, en este seguimiento y tratamiento que tenga que realizar la mujer. ¿Detectaron muchos casos? Venimos detectando, en realidad, hasta el momento venimos bien. Muchas veces, a veces vamos al interior y de ahí nos venimos con una, dos o tres pacientes que tengan algún diagnóstico de sospecha. Lo que pasa es, digamos, un poco no hacerlo a tiempo a veces, o a veces no preocuparse por hacérselo al análisis. ¿Siguen siendo esos los factores principales? Sí, normalmente, o para hablarte en cifras generales, las mujeres que se controlan es alrededor del 20%, o sea que sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres que no se hacen la mamografía. Uno de los factores principales es la falta de tiempo para hacerlo. Hoy existen muchos, como nosotros, digamos, en estos abordajes donde invitamos a las mujeres que vengan, no solicitamos pedidos médicos. También a través de distintas obras sociales e instituciones privadas de nuestra provincia, uno puede acceder a la realización de la mamografía por orden de llegada. Muchas veces o muchas instituciones sin pedir una solicitud médica durante todo el año. Y esto es importante también que lo digamos, hay muchas campañas, una de las más conocidas es la de la obra social de la provincia, APO, donde antes era solamente en el mes de octubre, hoy ya el plan prevención mujer se realiza de manera, digamos, sin el cobro del COSEGURO durante todo el año. Entonces es importante todas estas discusiones, no solamente la APO, existe otras obras sociales, que también las mujeres pueden acceder a la realización de la mamografía. ¿Cuándo, en qué horario van a estar haciendo esta actividad, doctora? Nosotros estamos a partir de las 8:30 ya entregando los turnos, hoy vinieron muy temprano, a las 7 ya había muchísimas mujeres, y a lo largo de la mañana las vamos a hacer a las mamografías de esos turnos de entregado. Hay que decir que se hacen una cantidad determinada por la capacidad que tienen los equipos, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente. Uno es la capacidad y el tiempo que lleva hacer una mamografía. Nosotros eso ya lo tenemos estudiado. Generalmente un número de 30 o 35 pacientes lleva toda la mañana hasta pasado el mediodía. Así que es más o menos el tiempo estipulado para que también las mujeres no estén todo el tiempo acá esperando. Chicos, ustedes si tienen alguna consulta, yo las hago escuchar a la doctora, o si no, la vamos despidiendo como quieran, ¿eh? Bien, doctora, ¿ahí nos está escuchando?
Bien, perfecto. Bueno, buen día, Yelen, la saluda. Ayer, bueno, adelantábamos un poquito esta campaña que arrancó hoy. Bueno, va a seguir hasta el viernes en el Parque de las Juventudes, pero estamos hablando de mamografías gratuitas. También están las ecografías mamarias, ¿no? Que se realizan en los nosocomios, en el Hospital de la Madre y el Niño, si no me equivoco. Sí. Bien, ¿son para menores de 30 años las ecografías, como para que lo tengan en cuenta? Generalmente, dentro del contexto de lo que es un tamizaje es estudiar a las mujeres sin ningún tipo de síntoma. Uh-huh. Eso se realiza a partir de los 40. Bien. Dentro de los controles ginecológicos que uno puede realizar en mujeres ya menores de 40 años, sí, el método de elección es la ecografía mamaria, salvo que por alguna indicación médica, uh-huh, del especialista que evalúe esa mujer, tenga la necesidad de solicitar una mamografía o una resonancia mamaria. Pero en líneas generales, en las mujeres menores de 40, podemos hacer ecografía mamaria. Y en los hospitales y en centros primarios se realiza. Bien. ¿En el Hospital de la Madre y el Niño están los lunes y viernes? Los lunes y los viernes por la mañana. Perfecto, entonces. En también el servicio de patología mamaria. ¿También se otorgan los turnos por orden de llegada? Sí, va a depender obviamente de la demanda, pero bien, generalmente es por orden de llegada. ¿Y cómo están con las mamografías gratuitas en el interior de la provincia? Bueno, nosotros en la provincia tenemos mamógrafos en los hospitales zonales, uh-huh, como es Chamical, Olta, Villa Unión, Cepes, y en Chilecito actualmente están en una reparación del equipo. Uh-huh. Y bueno, Aymogasta no se encuentra realizando, por eso nosotros enviamos muchos días del camión. O sea, Aymogasta, toda esa zona, digamos que es la zona sanitaria 3, uh-huh, estuvimos trabajando en conjunto con la unidad ginecológica móvil. Bien, en Chilecito nos dicen que, nos decía que no están realizando mamografías. En este momento están en las reparaciones de los equipos, hay una reestructuración en el hospital de Chilecito. Así que hacen a medias, digamos, pero ahí está el otro mamógrafo. Bien, perfecto. Gracias, doctora, un placer escucharla. No, por favor, que anden bien, saludos a toda la audiencia. Hasta luego, Rafa. Bueno, ahí está, le agradecemos a la doctora que gentilmente accedió a charlar con nosotros mientras está en el medio del operativo. Uh-huh. Bueno, muchas mujeres están retirando su número para recibir la atención. Primero hacen el Papa Nicolau, digo por un lado y por otro, uh-huh, lado la mamografía, ¿vale? Y acá se van, obviamente, con la respuesta que le va a llegar al teléfono de cada una de las pacientes. Perfecto. Y en el caso de detectarse alguna anomalía, automáticamente se pone en contacto todo el equipo de salud para hacer el seguimiento de ese caso, con lo cual no es que solamente dicen, mira, tienes este problema, vaya a ver cómo se lo soluciona, no. Hacen todo un seguimiento, un seguimiento integral y un abordaje integral para obviamente acompañar a esa paciente ante una eventualidad de alguna situación en particular. Perfecto. Bueno, ahí nos decía la doctora y estamos viendo en imágenes que ha ido mucha gente, muchas mujeres están esperando ahí su turno para realizarse la mamografía, pero bueno, recuerden que mañana... Es un gran punto. Está en medio de todo, ¿no? El Parque de las Juventudes era un espacio que nos debíamos hace mucho tiempo y que desde que se abrió lo incorporamos. Esto tiene menos de un año tiene Rafa, ¿no?, que se inauguró. Exacto. Y lo incorporamos inmediatamente y es prácticamente el centro geográfico de la ciudad, lo que ha crecido hacia la zona sur, es impresionante y es para mí el mejor lugar para hacer este, uh-huh, tipo de actividades. Por eso creo que se acerca mucha gente. Todos los colectivos te dejan acá. Es como una manera muy accesible de que se puedan llegar a hacer este tipo de trámites. Y capaz que por ahí no se enteran, Rafa, pero están pasando justamente en el colectivo. Ven el camión, listo, se bajan y lo hacen. Sí, es un toque. Hay que decir que el camión está ubicado por la avenida Carlos Menem, uh-huh, es la Prida. Sí. Y además también hay un camión del Banco Rioja que está por sobre el Matatín de la Fuente, siempre dentro del Parque de las Juventudes, que la idea es también brindar una atención descentralizada, si se quiere, de la entidad crediticia, donde se pueden hacer varias de las acciones que vas a hacerlas mayormente en el banco, digamos, uh-huh, también se pueden hacer. Lo mismo se puede hacer en el Parque de la Familia, donde está ANSES funcionando también con esta tarea de, bueno, brindar respuestas a todos aquellos que por ahí tienen algún inconveniente porque no reciben el subsidio, no pueden recibir el subsidio, tienen alguna anomalía, les figura un CBU en las cuentas que abrieron alguna vez pero no saben bajo qué circunstancias, o porque alguna vez utilizaron el sistema de las billeteras virtuales, bueno, y por ahí les
digamos, imposible acceder a ese beneficio, que ahí mismo en el ARCE, que están trabajando en el sector de la, del Parque de la Familia, se atienden y ahí automáticamente también hay un camión del Banco Rioja, es decir, este abordaje que se hace, de alguna manera intentando integrar, ¿no?, todas las áreas, en este caso el banco con la salud, ANSES con el banco y así sucesivamente, pero en particular el camión está por calle o por la avenida Carlos Saúl Menem, obviamente en el sector del Parque de las Juventudes, que es absolutamente visible cuando pasas por la calle anteriormente mencionada, ¿no? Bien, jueves y viernes también estarán, lleguen tempranito, arrancan 8:30, pero los turnos son por orden de llegada, así que, bueno, lléguense un poco antes. Sí, se entregan 30, 35 números aproximadamente. Bien. Creo que hoy, particularmente hoy, entregaron un poquito más, pero es porque, bueno, las mujeres fueron llegando y ya era imposible decir, no, vuélvanse a su casa. Claro. Así que, bueno, eso sí, hoy excepcionalmente, pero el resto de los días van a ajustarse a lo que indica el funcionamiento de los equipos para evitar que tengan inconvenientes y poder dar respuestas a las mujeres que vengan temprano para poderse hacer estos estudios, ¿no? Papá Nicolau y también el estudio de la mamografía. Perfecto, gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. Estamos donde está la información. Bueno, y está nuestro compañero con toda la información recorriendo las calles y veredas de nuestra capital. Aprovechen, no únicamente, a ver, siempre lo decimos, ¿no? Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama y se realizan, digamos, en lugares públicos como el Parque de las Juventudes, mamografías, PAP y demás. Pero durante todo el año podés llegarte por los nosocomios locales y por los centros primarios de salud a realizarte la mamografía mamaria, la ecografía mamaria también. Bueno, decíamos que lunes y viernes de 8 a 12 hacen la ecografía mamaria en el Hospital de la Madre y el Niño y los turnos son presenciales y esto sí requiere de un pedido médico, que lo decía también la doctora, para todas aquellas que estén interesadas. Tenemos que hacer pausa, 4 minutos de las 11 de la mañana. Hoy tenemos columna, nos adelantamos un poco, ¿sí? Hoy vamos a hablar de política. Atención con eso, ¿eh? Porque el viernes ya empieza la veda. Ya empieza la veda y hoy son los cierres, están haciendo los cierres de campaña en general, sí. Así que vamos a estar hablando con Verdi un ratito de eso. Ahora pausa, radar de noticias, música, ya venimos. La información justa. En el momento preciso y necesario. Radio UNLAR. Radar de noticias. 2 minutos. ...18 grados la temperatura a esta hora de la mañana.